Hola gente, y os preguntaréis qué hace este tío con el Uncharted 4, que es un juego que salió hace 3, 4 años. Bueno, yo creo que esta pandemia y esta cuarentena nos hacen que estemos encerrados en casa. Yo creo que es un buen momento, si alguien no lo ha jugado, que lo dudo que no haya jugado, de echarse unas partidas a Uncharted. Y de paso enseñaros el cacho de figurón que venía en la edición especial del Uncharted 4, que tengo desde hace bastante tiempo. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Bueno, y como os decía, hoy quería enseñaros la figura que viene en esta edición especial del A Thief's End Uncharted 4. Sorry, pal. Come on, down here, Nate. Yeah. You good? Yeah. Yo me la pillé en Amazon Alemania hace mucho tiempo por una oferta. Como siempre, cuando ya había pasado un tiempo prudencial del estreno del videojuego, porque yo lo que hago es comprarme los videojuegos cuando ya ha pasado un año, año y pico, para pillarlos obviamente a mitad de precio. La verdad es que no tengo ninguna prisa por jugar ningún videojuego. Están ahí, van a seguir ahí, y cuando quiera jugarlos, pues seguramente los pueda encontrar a un precio más barato. Entonces, esta ya os digo, me la pillé en Amazon Alemania. No creo que costase más de 75, 70, 75 euros con juego incluido. Y lo que quería realmente era enseñaros la figura. O sea que voy a sacarla un poco para que la veamos. Bueno, y aquí veis este pedazo de bicharraco que tenía o que llevaba esta edición coleccionista de Uncharted 4. La verdad es que me parece espectacular. Espectacular. Una figura de escala claramente de 1.6. Sí, esta es una escala 1.6, obviamente. Y fijaos que chula. Claramente han plasmado al personaje de Nathan Drake. Obviamente, si es un videojuego, pues tiene más facilidad, porque tienen un poco más de libertad en el esculpido, pero realmente es espectacular, es espectacular. Todo el mundo podría decir que es Nathan Drake. Yo lo digo. Sí, realmente es impresionante. Ya veis la figura que trae esta edición coleccionista. Me gusta el efecto de humedad y de mojado que han puesto los pantalones, han hecho un poco más oscuros para que no sea todo uniforme. Algunas heriditas en los brazos y tal. Bueno, la verdad es que, ya os digo, una figura con su pequeñito diorama, obviamente. Nada de base plana fea.
Pues ya veis, esta es la figurita que venía en la edición especial de Uncharted 4. Es que la verdad me pareció un juegazo increíble, un juegazo impresionante. Yo me jugué a los otros tres antes de jugarme la versión cuarta para un poco para rememorar todas las historietas, los personajes y tal. Y la verdad es que disfruté como un enano. Y si encima te viene una figura de este nivel, pues la verdad es que la madre contento. En su momento, ya digo, muy barata de precio, una oferta muy buena. Como siempre, buscando ofertas como un gusanillo. Y nada más, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado las figuras, si os ha gustado el Uncharted, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado, si no habéis jugado, ¿cómo que no habéis jugado, hombre? ¿Cómo que no habéis jugado? Jugar. Y si no habéis jugado, también dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, darle a la campanita, darle al like, visitar mi Instagram y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra. ¡Hasta luego! ¡Chao!